Menem fue reelegido allá en el 95, en el medio de la crisis del tequila, y como ya pasó mucho tiempo, a lo mejor no nos acordamos, pero yo sí me acuerdo muy bien. Había miedo de que se cayeran los bancos en ese Así momento, la es, corrida que había. claro. Sin embargo, Menem fue reelecto en el medio de la crisis del tequila, donde había miedo que se cayeran los bancos y que la gente perdiera los depósitos. Los bancos habían empezado a pagar tasas de interés cada vez más altas por las cajas de ahorro, por cómo se iba la plata. Te quiero decir, cuando hay cambio de humor en un sentido, es difícil Pero ¿por qué moverlo. cambia el La humor, José? gente, ¿Pero la por qué gente. cambia el humor? No, Por las esto es por qué lo expectativas. mantiene, que es lo mismo que decir por qué no cambió. En el 2001, la gente no quería devaluación. No quería devaluación. Es más, De la Rúa hizo campaña en el 99 diciendo que nunca iba a devaluar, a pesar de que se caía de Maduro que ibas a devaluar. Y después la gente, al año, o a los 2 años, 2003, estaba feliz con un tipo de cambio que no era más el uno por uno. Cuando hay cambio de humor, hay cambio de humor. Y no son fáciles de entender para mí. Acá hay mucho de cambio de humor y cambio de ciclo. Esta gente que ganó con el 54% en el 2011, ¿cuántos votos decimos que tiene hoy a nivel nacional? ¿El 54% cuánto es 20, hoy? 20, ¿25? 25. 30 puntos en 6 años perdieron. ¿Qué pasó en Argentina para explicar una pérdida de 30 puntos de votos en 6 años cuando acá la Argentina no explotó? Se Entonces la estancó. gente se pudre y se pudre. Se estancó. No, pero ¿por qué se también, pudre? No tengo claro yo. también se acabó la expectativa, o sea, Bueno, se un terminó, precio se terminó la relativo. expectativa Lo mataron hacia a Nisman. El futuro. Escuchame, pasaron cosas terribles en este Bueno, país. Pero... Y hay estilos va también. Más allá de un Hay precio estilos que han relativo. cansado. Hay cambio de Formas humor. Señores.